El poble de Carcaixent s'ha reunit a la plaça de l'Ajuntament per condemnar l'assassinat de la seva veïna a mans de l'exmarit, un home policia nacional jubilat, al seu domicili d'Alzira. L'alcaldessa Carolina Almiñana, després del minut de silenci, junt amb la família de la víctima, ha demanat que qualsevol dona que es trobi en perill davant del mínim dubte denuncie. Reconeix que la dona ha estat assassinada i que aquests fets es produeixen cada dia. Ella no havia denunciado por miedo, no había denunciado por miedo, me lo comentaba la familia. La familia se lo decía, por eso ahora su hermana me estaba diciendo, por favor, di a la gente, cualquier mujer, cualquier niña que se sienta acosada, que se sienta que le están agrediendo de alguna manera, que no todo es una agresión física, se empieza por la agresión psicológica y por aislar a la víctima, que lo digan, que no tengan miedo, que lo digan, que denuncien. Pero tenía miedo de denunciar y pensaban que no sería capaz, porque siempre piensas, no será capaz, porque se supone que me quiero, que me ha querido. No, no es así. Ni te ha querido ni te quiere. A més, ha contat que el fill de la víctima també ha sigut amenaçat per l'exmarit. Hemos estado esta mañana con la familia en su casa, están destrozados, sobre todo, evidentemente todos, pero el hijo que lo vivió en directo, porque el hijo sí que fue, acompañó a su madre y vio la cara del asesino, de la cara desencajada, sabía que algo iba a hacer, pero no sabían que llevaba una pistola. Y cuando en el momento en que el asesino le encierra a Raquel y el hijo intenta sacarla del garaje, le puse la pistola entre ceja y ceja. Le dijo, te voy a matar si no te vas. Y lo empujó y cerró la puerta. Entonces el hijo estaba a la otra parte de la puerta, escuchando cómo asesinaba a su madre, cómo le dio los tiros. Els familiars i les amigues de la víctima també s'han concentrat a Carcaixent per condemnar aquest assassinat masclista. Que la meva germana sempre deia, no, a mi no me va fer res, què me té que fer? Ell m'ho renegó, però a mi no me va fer res, perquè ningú s'esperava això. Entonces, a la mínima que ells tinguin alguna cosa que veig més fora de lo normal, que se'n vagin i que estiguen en els pares o en la família, el que siga. Perquè mira el que passa, per pensar, a mi no me va fer res. Per favor, qui se vega en aquesta situació, que denuncie, que això ja se marca, que ells ho marquen. I sempre pensem que no va passar. Ella diria, no passarà. No és capaç, i sí, ha sigut capaç. Per favor, denuncieu. Avui també es produirà un altre minut de silenci al Cira a les 2 de la vesprada.